Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión vamos a responder una pregunta muy básica que todos, bueno, no todos, la gran mayoría me hacen. Que, ¿cómo hago para bajar los rollitos que todos muchas veces sufrimos y luchamos por perderlos? En especial, en mi caso, es particularmente uno de los que más ganas le pongo a esa zona para poder disimular y verme en X. Me he mantenido incluso más de un año con el abdomen marcado, pero en la realidad, entrenando según experiencia, y aquí les va el dato, ¿no? Ya hace rato empecé a hacer la información, pero bueno, aquí va el dato principal. Que para perder estos rollitos, lo primero que tienes que hacer es equilibrar tu alimentación con los hábitos alimenticios. Como dije en el anterior video, puedes comer de estas dos formas, es decir, estas dos estrategias que yo digo, comer 4 veces al día o comer 6 veces al día, dependiendo, por ejemplo, si son 4 veces al día, lo haces cada 5 horas, y si son 6 veces, cada 3 horas. Eso es una información que yo di hace ya casi un año, así que espero que la apliquen. Y bueno, lo más importante, ¿cómo lo perdemos? Haciendo cardio, haciendo pesas, haciendo estos ejercicios, usando peso en los ejercicios para la cintura. ¿Cómo lo pierdes? En realidad, para perder esa grasa, tienes que sí o sí jalar grasa de todo el cuerpo. Es decir, primero, el cuerpo reacciona perdiendo grasa de lugares estratégicos. En el caso de los hombres, por ejemplo, lo primero que yo veo es en las piernas, en la gran mayoría. En el caso de las mujeres, les cuesta perder grasa de los bracitos, de la espalda. Y bueno, tenemos que perder esa grasa restante. Y al último, a no ser que tengas una genética de los dioses para que primero se vaya la grasa de tu cintura. Al último, realmente recién se va esta grasa, la grasa de la cintura, recién se va. Pero a veces pasa de que la grasa se va y quedan retenciones de líquido y confundimos con grasa. Y todo el tiempo estamos dándole, usando peso en los entrenamientos, lo cual es contraproducente. Porque en vez de mejorar, les cuento que aquisito, también creces músculo, pero aquisito. Y eso visualmente no te da una buena estética. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Así que mucho cuidado con eso, chicos y también chicas que a veces veo en el gimnasio. Y bueno, si tengo la oportunidad de hablarles, decirles, con todo gusto les digo para que ya no cometan ese error, porque yo lo pasé, me costó mucho tiempo recuperarme. Y bueno, ahorita todavía ya la genética no me ayuda mucho, pero tratando siempre de disimular un poco, de verme en X, presentable, que la ropa me quede bien al cuerpo. Y eso, de eso se trata. O sea, para eliminar rollitos, ya saben todos, para eliminar los rollitos, primero concéntrense en eliminar la grasa general del cuerpo. Y al último ya se van sí o sí. Luego de eso, suscríbete a mi canal si no estás suscrito, para que sepas más información. No. Luego de eso, pero suscríbete, dale. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es ya controlar la alimentación, no morirnos de hambre. Uy, haré como que no vi eso. Pero comer bien equilibrado, darnos gustos una vez a la semana, incluso 2-3 veces a la semana, depende cómo nos sentamos nosotros para poder seguir avanzando, tal vez creciendo un poco más el hombro, las piernitas, el glúteo, para disimular más la cintura. Eso sería todo por hoy en cuanto a este tema de los rollitos de la cintura. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, no duden en consultarme en mis redes sociales. Ya tienen ahí a Instagram, tenemos a Facebook como Boris Stark también, e Instagram @borisitoherma. Cualquier cosa, ya saben, siempre estoy compartiendo historias, cosas de campeonatos, uno que otra alimentación, dietas. Y bueno, ya me irán conociendo más en ese aspecto. La idea es siempre construir un mundo mejor de lo que está. No olvides darle duro like, para de esa manera poder llegar a la gente que tal vez lo necesite y pueda aprender algo que le ayude en su vida. Un fuerte abrazo, nos vemos pues en el siguiente video. Para perder estos rollitos,
Lo primero que tienes que hacer es equilibrar tu alimentación con los hábitos alimenticios. Gracias, ¿listos para ordenar? Sí, yo quiero pollo, solo carne blanca. Y para ella, tal vez una ensalada. ¡Diablos, señorita! ¡Sí que puedes comer! Ya saben todos, para eliminar los rollitos, primero concéntrense en eliminar la grasa general del cuerpo. ¡La decepción! ¡La traición, amigo!